aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alábale, alábale. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación, con la paz del Señor Jesús. Amén. La paz sea con todos vosotros. Aleluya. Aquí estamos hoy día miércoles 10 de enero de 2023 para predicar la palabra de Dios, realizar la campaña de todos los miércoles, guerra contra las brujerías, hechicerías, macumbería y enfermedades incurables. Amén. Si usted está enfermo o enferma, ponga su confianza en Dios, tenga fe en Dios. El Señor Jesús dice tener fe en Dios y todo lo que pidieres en mi nombre, si crees, lo vas a recibir. Amén. Solamente hay que creer. Para el que cree, todo es posible, porque Dios hace lo imposible para nosotros, para Dios todo es posible. Amén. Ahora, Señor, solamente hay que creer y pedir, porque el Señor dice, pedir y Dios dará. Hay que pedir y saber pedir. Santiago dice, pedís y no recibís, porque pides mal. Aleluya. Hay que saber pedir, hay que humillarse a Dios. Señor, ten misericordia, ten piedad. Ayúdame, sácame de este pozo cenagoso, así decía el salmista. Gloria al Señor, quien vive. Y Jehová inclinó su oído y lo sacó del pozo cenagoso. ¿Cuál es el pozo cenagoso? ¿Alguna enfermedad que tenía? Estaba enfermo, oraba, nada, volvía a orar, nada, pasaba el tiempo, no recibía. Pero él seguía clamando, tenía fe que Dios le iba a escuchar de todas maneras y le escuchó. Y él dice, pacientemente esperé a Jehová y él me libró del pozo sin agua. Hay que tener paciencia también, porque a veces la paciencia también es probada. Amén. El Señor dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Solamente creer en Dios y esperar en Dios con paciencia. Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Jesús te ama, Jesús te ama. Gloria, Creador que estás afuera. Jesús te ama, Jesús te ama. Oh, ven ahora, pecador que estás afuera. La iglesia, la cosecha es llena del poder de Dios. La iglesia, la cosecha es llena del poder de Dios. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hablar la palabra de Dios en San Mateo capítulo 24, versículo, gloria al Señor, 12 adelante. Vamos a hablar en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Gran tribulación, dice la Biblia. Y de eso estamos ya. Gloria al Señor. La cuarta bestia viene ya actuando desde la época del Señor Jesús. Y un poquito antes. La bestia que habla Daniel. Amén. Esa cuarta bestia. Esa es la que está viviendo ahora. Por eso el mundo está así. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Todo de pie, por favor. El que tiene su Biblia, sigue con su Biblia leyendo. Aquí tenemos la Biblia Reina y Valera, revisión 1960. Es la Biblia que tenemos en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, que la distribuye la Sociedad Bíblica. Gloria al Señor. Aleluya. A la Biblia no se le aumenta, ni se le quita, ni se le da interpretación. Gloria al Señor. No es de interpretación privada la palabra de Dios. El que nos enseña es Dios. Cuando escuchamos, leemos su palabra, Él nos enseña. Gloria al Señor, que vive. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Mateo 24, versículo 12 adelante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá
el fin. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de aquel, más hay de las que estén encinta y de las que estén en aquellos días y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os los he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza a decir: Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios y Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, derrama tu bendición para todos, Señor. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, tener sabiduría de lo alto, mi Dios. En el nombre de Jesús, oro por los oyentes que nos escuchan por la radio también. Oro por este país del Perú, también todas las naciones. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y reprendo demonios. Reprendo espíritus malignos. Salgan, demonios. Salgan, salgan. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Tomen asiento. Escuche la palabra de Dios, porque esta palabra le puede salvar a usted. ¿Ya? Y esta palabra le alimenta su alma para que su alma no esté muerta cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia. Gloria al Señor, porque Cristo no viene a levantar muertos, viene a levantar vivos. Y el que está con Cristo está vivo, y el que está con Cristo escucha la palabra de Cristo, porque Cristo es el Salvador. Ya su nombre. Aquí está en Mateo 24 las palabras del Señor Jesucristo. Nos habla del fin del mundo. Gloria al Señor, donde Moisés dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y eso es lo que está sucediendo ahora: la maldad está multiplicándose en todo lugar, como usted ni se imagina. Ayer había un problema en Ecuador. Gloria al Señor, ¿se han enterado o no? Terrible. El gobierno quiere poner orden en su país y la delincuencia se opone. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Han capturado en la cárcel, han tomado de rehenes a policías y los han matado a algunos. Gloria al Señor. Aleluya. Y han tomado radios, han tomado televisoras. Los han amenazado con dinamita, con granadas, con pistolas. Y eso se veía clarito ahí, estaba viendo las imágenes. ¿Quién vive? Y gracias a Dios que el gobierno pues supo utilizar la paciencia, todo eso, y finalmente los ha reducido. Pero ha dado una orden que el país del Ecuador entra en guerra contra la delincuencia.
Ahorita en guerra. Guerra interna, no con otro país, sino entre la gente que busca el bien con la delincuencia. Gloria al Señor. Y ha nombrado 22 organizaciones criminales. Y ahí está el nombre de todas las organizaciones. Gloria al Señor. Aleluya. No sé ahora qué estará pasando, pero ayer hasta la tarde ha acontecido eso. ¿Quién vive? Gracias a Dios que no hubo ningún muerto ahí en la televisora. Una televisora, la principal de Guayaquil, se ha metido a radio, se ha metido a universidades, han tomado de rehenes los delincuentes. Los delincuentes, no es un partido político, no, los delincuentes. ¿Quién vive? Aleluya. Por eso que el gobierno ahí decreta guerra. Va a salir el ejército, va a hacer guerra contra toda la delincuencia. Y han nombrado 22 organizaciones criminales. ¿Quién vive? Y esos van a escapar como ratas y van a quererse venir al Perú. Aleluya. El Perú no es un nido de ratas, por si acaso. Aleluya. En el Perú está la iglesia pentecostal, la cosecha, que es la iglesia de Dios. Gloria a Jesús. Y Dios va a proteger este país. Aleluya. Aunque los gobernantes sean medios timoratos, pero de todas maneras. Ayer también en Lima, al amanecer, se amanece con una noticia que a los guardaespaldas del hijo de la presidenta Boluarte los han asaltado los ladrones. Increíble. Si a los guardaespaldas que están armados los ladrones los asaltan, imagínense a los civiles. Han estado cuidando frente a la casa del hijo de Boluarte y se han sentado en el carro que tienen y se han quedado dormidos, y un carro pasó y se bajó y los apuntó. Gloria al Señor. Y los guardaespaldas tuvieron que abrir la puerta para que los despojen de todo. Les han despojado de su armamento, que no es cualquier armamento, de balas y todas las cosas que tenían. ¿A quiénes? A los guardaespaldas del hijo de la presidenta de la República. Para que usted vea cómo está la situación. No hay autoridad, no hay responsabilidad. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Si a los guardaespaldas los asaltan, y los guardaespaldas han estado con metralleta, les han quitado la metralleta. ¡Qué vergüenza! Da vergüenza ajena, porque viven. ¿Por qué? Porque no gobiernan pues como deben de gobernar. El gobierno es gobierno, pues, gobernante, tiene autoridad. Y tiene que ser un gobierno valiente, pues no va a ser un cobarde. No. El del Ecuador sí es valiente. Ese ya hizo frente a la delincuencia. ¿Quién vive? Por más que le exigían, o sea, eso que tomaba la televisora es para exigirle que saque una ley que había hecho contra la delincuencia. O sea, ha hecho toque de queda a partir de las 11 hasta las 5 de la mañana, porque había mucha delincuencia. Y para parar eso, hizo ese decreto ley, toque de queda. Gloria al Señor. Y por eso se levantaron contra él. Y toman así que quite esa ley. Él no la quitó, sino dio otra ley. Guerra a la delincuencia. Y han nombrado 22 organizaciones criminales: narcotraficantes, homicidas, chantajistas, extorsionadores, todo eso ahí. Y aquí en el Perú está igualito. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora esos van a huir para algún país y posiblemente quieran venirse al Perú. Gloria al Señor. Aleluya. Yo creo que Dios va a hacer algo para liberarnos, porque aquí está la iglesia del Señor. Amén. Y Él nos va a guardar de toda cosa de mal. Aquí dice, y en el versículo 12, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es lo que la maldad está multiplicada. Y por eso muchos cristianos van a comenzar a dejar el evangelio. Van a desmayar. No van a querer seguir. Y eso ya hay. Hay que tener cuidado.
estoy preocupado porque todos los días me vienen hermanas casadas, pastor, dejo mi carné, he caído en adulterio. Qué terrible. Todos los días vienen. He caído en adulterio. Otra, he caído en adulterio. En Salas hay un expulsado porque cayó en fornicación, se le disciplinó y volvió a fornicar con otra joven. Y ahí quedó expulsado automáticamente. La Biblia dice que el que peca después de una amonestación o dos, échalo fuera, dice. Eso ahí está la Biblia. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque el tal se ha pervertido y peca deliberadamente y está condenado por su propio pecado, por su propio juicio. ¿Quién vive? Deséchalo, dice la palabra de Dios, deséchalo. Que peca deliberadamente una o dos amonestaciones, deséchalo. ¿Quién vive? Y es lo que hemos hecho con uno de Motupe. ¿Quién vive? Y ayer viene su papá con la joven, pastor, esto ha pasado y que no sé qué, y la joven al enterarse que está expulsado, se ha ido a vivir con la joven. Y ese mismo se había ido a Jaén y allí había fornicado. Y de Jaén también se trae a la muchacha a Motupe, otra muchacha. Ya está pervertido. Y la hermana cae. ¿Y cómo llega a conquistarlas? A través de las redes sociales. Siempre les salvo que tengan cuidado las hermanas que no estén comunicándose con redes y con redes sociales caen. ¿Cómo se quedan ciegos ese pedo? Con las redes sociales, pastor. Y todo es con las redes sociales. Aleluya. Las redes sociales no son para pervertir. Si usted sepa utilizar su celular y no esté entrando en otras cosas que no conviene, por ejemplo, Facebook, ¿qué cosa es eso? Para chismear, para chismosear. ¿Quién me ve? Cuide su salvación si usted quiere ser salvo. No quiere ser salvo, es cosa suya. ¿Quién me ve? Cuide su salvación. Aquí ha habido señoras del coro, señoras, ahora ya no están. ¿Por qué? Por renunciar. ¿Por qué habrá renunciado? Sépalo usted, que me ve. Aleluya, que renuncio al coro de señoras. ¿Por qué renuncia? Bueno, fuera que sea una persona de edad, bueno, son mujeres jóvenes. Aleluya. Imagínense, el adulterio está entrando y esa es la maldad también, pues. Esa es maldad. Gloria al Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para ser salvo, el cristiano tiene que ver dónde está la verdadera iglesia de Cristo y tratar de seguir adelante, vea lo que vean. Mientras ve milagros, sanidades, es la iglesia de Cristo. Y si alguien se perviente, están cayendo. Pero usted no se caiga, pues. No es como ya se cayó fulano de tal, yo también me caigo. No aprenda lo malo. Tenga personalidad usted y siga adelante. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a su nombre. Y luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aleluya. Será predicado el evangelio, este evangelio en todo el mundo, este evangelio con señales y milagros. Nosotros estamos predicando acá, hemos ido a otros lugares que el Señor reveló, muchos países. No han recibido la palabra de Dios algunos, a otros sí, a otros no lo dejaron entrar, a otros sí. ¿Quién vive? Ya. Pero después del arrebatamiento, este evangelio va a ser predicado a través de ángeles que Dios va a enviar. Abra su Biblia. Ya, porque a veces no entendemos. Ya. La iglesia va a ser arrebatada, pero al ser arrebatada la iglesia no quiere decir que el evangelio no se va a predicar.
lo van a seguir predicando, pero van a ser ángeles que Dios va a enviar. Ahora esos ángeles pueden tomar también forma de persona. ¿Usted cree eso o no? En la época de Sodoma y Gomorra, eran los ángeles de Dios y tomaron forma de persona. Y por eso que Lot, viendo los dos hombres ahí, los llevó a su casa. Lot no vio a dos ángeles, Dios lo vio a dos hombres. ¿Quiénes serán esos hombres? El Hijo y el Espíritu Santo. Jehová se quedó conversando con ¿cómo se llama? Con Abraham. Está en Génesis capítulo 18. Jehová se quedó conversando con Abraham, y estos dos ángeles, que es el Hijo y el Espíritu Santo, se fueron a Sodoma y Gomorra para ver la situación que estaban. ¿Ya? Y llegaron, pero no llegaron ángeles, llegaron dos personas, estaban sentados en el parque. Y Lot los vio y le dijo: no es posible que ustedes se queden allí. Ellos dijeron: no, acá nos quedamos. No, vamos a mi casa. Y lo llevó a su casa. ¿Quién vive? A su nombre. Para que entiendan lo que vamos a hablar aquí. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 16. El mensaje de los tres ángeles. Y a su nombre. ¿Cuántos ángeles? Tres. Aleluya. Escuche. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué cosa va a predicar? El evangelio. ¿Para qué se va a predicar? Para que se cumpla lo que dice Mateo 24, versículo 14. Jesús va a levantar su iglesia. Pero allí todavía no. Pero después va a haber esto de acá. Ahora, Señor, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quién vive? Versículo 7. Diciendo a gran voz: temer a Dios y dar la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. ¿A quién hay que adorar? Al que hizo el cielo y la tierra. ¿Y a quién adora la mayoría de la gente que no conoce el evangelio? A los ídolos, al dinero, al pecado. Y lo adora al diablo también, porque son obras del diablo. ¿Quién vive? A eso adoran, pues. Adoran a las criaturas y le han puesto el nombre de santo. Y aquí este ángel le va a decir: aleluya, temer a Dios. ¿A quién se debe temer? A Dios. Oyente de la radio, usted también tema a Dios. Aleluya. Y dar la gloria, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, el fin del mundo. La hora de su juicio ha llegado. ¿Qué más? Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios es el que ha hecho el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es Dios. Y Él nos ha formado a nosotros a su imagen. Aleluya. Y Él dice que no seamos como el burro sin entendimiento. Aleluya. Saber quién nos formó. Hay gente ignorante que piensa que el hombre desciende del mono. Como dice Moldano, ese sí que es mono. Del mono desciende. Qué ignorante, ¿sí o no? Porque no leen la Biblia. No leen la Biblia y se creen sabios. Aleluya. Ay de los sabios, dice la Biblia, en la carne. Son sabios en la carne. Sabiduría terrenal, animal diabólica. ¿Quién vive?
¿Cómo yo voy a pensar que el hombre decía de demonios? Si la palabra de Dios nos dice claramente que es Dios el que formaba al hombre y lo formaba a su imagen. Aleluya. Que el diablo, el espíritu del diablo, metido en la serpiente, hizo pecar a Eva y luego hizo pecar a Adán. Eso está en la Biblia. Y la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Destituidos. El hombre está destituido. Pero también dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores Jesús murió por nosotros. Es el regalo de Dios. San Juan 3:16 dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna? Dios es amor y Dios quiere que habitemos eternamente con él. Y como Dios no puede habitar con un pecador, con un inmundo, aleluya, y para eso he enviado al Señor Jesucristo para que muera por el pecado y todo aquel que en él crea se salve. Tenemos esperanza. Por eso la Biblia dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna? Jesucristo es el regalo de Dios al mundo pecador, al mundo que le ha ofendido con el pecado. Pero Dios es amor y misericordia. Aleluya. Y nos ama. Gloria al Señor, que mire. El que en él creyere no será condenado, porque creyó en el que murió por nuestros pecados, que se llama Jesucristo. Mas el que no creyere ya ha sido condenado. El hombre está condenado, solamente tiene una esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro, si cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Porque el mensaje del Señor Jesucristo dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creer en el Evangelio. Gloria a Dios, que vive. En otras palabras, el regalo de Dios para que tengas vida eterna se ha acercado. Y esa vida eterna se llama Jesucristo. Y Dios lo ha enviado a este mundo. Que siendo pecadores, Jesús murió por nosotros, sin haber pecado Él. Él se hizo pecador por la humanidad, para que todo aquel que en el creyente no se pierda, mas tenga la vida eterna. El hombre está condenado, solamente que puede pasar de muerte a vida cuando escucha el mensaje de Dios. Ahora, Señor, ahora estamos predicándole, somos hombres de carne y hueso. Pero después que Cristo levanta su iglesia, van a predicar estos tres ángeles. No sé cómo, Dios lo sabe. Acá habla de tres ángeles. Gloria al Señor. Diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes y las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. ¿Quién vive? A su nombre. Ha caído Babilonia, ya, porque ha hecho beber a todas las naciones el furor de su fornicación. ¿Qué fornicación? La idolatría y muchas otras cosas más. El que engaña a los reyes, el que engaña a los presidentes, el que engaña a las autoridades, la bestia. Y esa bestia utiliza a los hombres. ¿Quién vive? Esa cuarta bestia que Daniel habla, cuando Daniel nos habla de Daniel, esa bestia que Daniel habla, esa está operando, ya le queda pocos días y va a reinar 7 años, y ese es su final. Esa bestia está gobernando. Y eso es lo que incita a la humanidad a que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. No puede manifestarse porque está el Evangelio de Cristo. Pero la bestia ya está. Y cada vez más hace guerra. ¿Quién vive? A su nombre. A ver ahora subir lo que dice el apóstol Pablo sobre esta bestia.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 adelante. Dice así. Aleluya. O del 5. No os acordáis, dice Pablo a los tesalonicenses, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay alguien que lo detiene al anticristo. El anticristo viene por obra de Satanás. ¿Quién lo detiene? La iglesia con poder. En otras palabras, Dios, que está con su pueblo. Es lo que lo detiene. El Espíritu Santo, que es el que lo hace gritar al diablo acá. Por eso que no puede manifestarse. Aleluya. Es la cuarta bestia. Que Mateo dice, lo que dice Daniel. Es la cuarta bestia. Que va a hacer cesar el sacrificio de la ley. Ya lo hizo cesar ya. Ya lo hizo cesar con esa guerra que empezó hace 3 meses. Ellos guardaban el día de reposo, que está en la ley. Ahora ya no lo pueden guardar porque están en guerra las 24 horas. Ya no lo pueden guardar. Se olvidaron del sacrificio de la ley. Y es lo que Jesús dice allí. Daniel también dice que hará cesar el sacrificio de la ley. Orar para que no es el día de reposo. Y justo el día de reposo es que jamás entra Israel y ataca y mata muchísimas personas. Justamente un sábado, el día de reposo. ¿Quién vive? De ahí viene la guerra. Y eso habrá abominación cual nunca lo hubo, ni lo habrá jamás. Es lo que Daniel dice. Y eso acontece para que se manifieste este personaje. Son tiempos del fin. Gloria al Señor. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Pablo lo llama inicuo porque es un inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién lo va a matar? Jesucristo, con el espíritu de su boca en su venida. ¿Quiere ver dónde está esa venida? No. Abra su Biblia, Apocalipsis. Aleluya. Deje ahí todavía que vamos a seguir leyendo. Deje ahí. Vamos a doctrinarlo un poquito para ver si le queda algo y se salve. En Apocalipsis capítulo 19, versículo. Aleluya. Gloria al Señor. En el versículo 14 y 15. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Esa es la iglesia de Cristo, que va a ser arrebatada 7 años antes. Porque 7 años va a durar el anticristo y 7 años la iglesia va a estar arriba. Cuando el anticristo está reinando, porque va a reinar en todas las naciones, en todo el mundo. Cuando el anticristo está reinando en todas las naciones, la iglesia está arriba en las bodas del Cordero. ¿Quién vive? Ya, y después que ya pasa las bodas del Cordero, Jesús viene con su iglesia, con sus santos escogidos, que fueron arrebatados. Viene a Sion a reinar por 1000 años. ¿Ya? Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. 17. Ahí vamos a entrar a lo que estábamos en antes. Y vi a un ángel
que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Gloria al Señor. ¿Qué va a haber allí? Un terremoto donde va a matar a todas las naciones gentiles al final de los 7 años. Jesús está bajando, viene un terremoto mundial y todas las naciones gentiles van a ser muertos. Y el ángel llama a las aves del cielo. Esas aves que están por ahí, que dan vuelta, están preparadas ya. Cada vez hay más aves. Usted se va por gallinazos de tomo. Esos gallinazos están preparados para que coman carne de todos las personas que mueren en naciones gentiles. 19. Y vi a la bestia. Esta bestia que estamos hablando en Tesalonicenses es esta bestia. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Jesús está viniendo con un caballo blanco y el ejército celestial que somos nosotros. Nosotros somos soldados, por si acaso, ¿eh? Soldados celestiales, y hay que saber pelear la buena batalla. ¿Quién vive? Y para pelear la buena batalla hay que armarlos de la armadura de Dios. Eso dice la Biblia. Gloria al Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Y a su nombre? Versículo 20. Y la bestia fue apresada con la espada de Jesucristo. ¿Cuál es la espada? La palabra. Él dice una palabra y eso acontece. Él dice la palabra y eso acontece. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Son señales engañosas. Y ese es cuando, por eso que dice el Señor, cuando digan: allá está el Cristo, no vayáis, porque vendrán falsos Cristos y harán grandes señales. Ellos van a imitar a Jesús y van a hacer señales, ¿ya? Pero ya la iglesia ya no está, pues. Y esas señales Dios se las va a permitir para que engañe los que no quisieron creer a la verdad. Aquí dice, gloria al Señor. Y los que recibieron, vuelvo a repetir. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Fueron lanzados qué? Vivos. Dios da la palabra y un ángel los agarra vivos y los lanza a un lago de fuego. Ese va a ser su fin. El hombre no va a poder, no puede hacer nada con esa bestia, porque va a tener poder. Volvemos a Tesalonicenses. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Dice en el versículo, gloria al Señor, aleluya, en el 8 estamos diciendo: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Él va a estar viniendo, y ahí es donde dice una palabra, el ángel la cumple y lo agarra vivo a este personaje, a la bestia, la cuarta bestia, que es la Daniel, que va a reinar 7 años. Dios le va a permitir. Dice: porque ya está en acción el espíritu de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aleluya.
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de quién? De Satanás. ¿Obra de quién? De Satanás. Aleluya, quien vive. El que engañó a Eva. La bestia, la cuarta bestia, es obra de Satanás. Es el diablo. Aleluya, quien vive. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y este va a hablar de Cristo. Para engañarme. Y les va a mostrar señales. Y Cristo dice, no vayáis ni creáis. No vayáis. Después que Jesús levantó su iglesia, ya de Cristo no hay nada en la tierra. Pero este va a hablar de Cristo. Aleluya, a mí ve. Ahí está el problema. Posiblemente va a ser solo Jesús, porque los solo Jesús hablan de Cristo. Pero son obra del diablo. ¿Quién vive? Esos son los falsos profetas. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Quién les envió ese poder engañoso? Dios. Dios. El diablo no tiene nada, nada, nada. Dios le va a dar ese poder, pero es engañoso para que crean a la mentira los que no creyeron a la verdad para ser salvos. La verdad ya no está, ya se fue con Cristo Jesús la iglesia. Ya no hay evangelio, pero sí van a haber falsos cristos. Ahora, Señor, van a haber falsos cristos y van a hacer señales porque Dios se lo va a permitir. Dios se lo va a permitir. Pero el Señor dice, no vayáis. Ni lo sigáis. ¿Quién vive? Ahí está hablándole a los judíos ya, porque naciones gentiles ya no hay salvación ya. Ahí está hablando exclusivamente a los judíos, porque ya las naciones gentiles terminó la gracia para las naciones gentiles. Queda a los judíos, que Dios quiere salvarlos. Ellos no están salvos, todavía ellos se van a quedar. Entonces a ellos les está hablando con eso. Por eso dice que no regresen a recoger nada cuando vean. Porque el anticristo, 3 años y medio, va a gobernar normal, como cualquier gobierno, y va a hacer las cosas bien hechas. Se acabó la maldad, se acabó la extorsión, se acabaron los robos, se acabó todo. Este es el hombre que necesitábamos. Y va a gobernar toda la tierra en paz. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentinamente. 42 meses que va a engañar y lo va a prosperar todo. Y 42 meses que se va a sacar la máscara. ¿Pero a dónde? En Israel. Ahí va a estar su búnker. Ya. Y va a decir, yo soy Dios y a mí me tienen que adorar. Y de allí, donde Jesús le dice, no bajen a recoger nada, huyan a los montes. Está hablándole a Israel, que vive. Eso no es para nosotros. Nosotros que tenemos que consagrar nuestras vidas para que Cristo nos encuentre como las 5 vírgenes prudentes y nos arrebata. Pero Israel no va a ser arrebatado porque ellos no creen en el Señor Jesucristo. Algunos sí creen. Algunos sí creen. Así como acá en el Perú, algunos creen en el Evangelio, otros no creen. Pero no va a pasar lo mismo con los que no creen. Ahí está el problema. En cambio, Israel a todos los va a salvar. Ahí está el problema. Todos los va a salvar. Y para eso es el milenio. ¿Ya? Y a eso que lo va a salvar, le dice que cuando acontezca esas cosas, huyan, se escondan y oren para que no sea la huida en invierno. Y bienaventurada la que no está criando ni la que está en cinta.
porque va a huir, pues tú vas a tener que huir. Gloria al Señor. El anticristo, su lugar va a ser en Israel. Allí se va a meter en el trono que Israel está haciendo para el Salvador. Y el Salvador ya vino hace 2000 años, pero no están creyendo, pues entonces ellos están esperando otro Salvador. Y dice la Biblia de Isaías que el diablo va a hacer, o sea, Israel va a hacer pacto con la muerte y el Hades. Es el anticristo, pues. Al comienzo, de ahí sale este anticristo, ¿ya? Lo van a financiar 4 millonarios, archimillonarios, lo van a financiar. Y uno de esos es de Israel, ¿ya? Y de ahí va a gobernar las naciones, todo en paz, tranquilo. Aleluya, Israel también va a estar tranquilo. Y después de 42 meses, se va a quitar la careta y va a decir, yo soy Dios y a mí me tienen que adorar. Ahí sí está lo malo. Ahí donde Jesús le dice, huyan a los montes, huyan. No bajen a recoger nada, huyan. Que me vean. Porque lo va a marcar. Que te mate el cuerpo, no hay problema. No te va a matar el cuerpo, te va a matar el alma con la marca del 666 que le va a obligar. El que no tiene esta marca no podrá comprar ni vender al comienzo. Después le van a ir ajustando, te van a cortar el cuello. No las naciones gentiles, sino Israel, que a mí ven. Para nosotros tenemos una promesa acá en... Volvemos a Mateo 24, el versículo 29. ¿Ya? Gloria al Señor, quien vive. En el versículo 29 dice, la venida del Hijo del Hombre. Esto es para nosotros, para las naciones gentiles. E inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas, por eso es que van a haber terremotos cual nunca lo hubieron. Posiblemente algunos otros planetas van a chocar con la Tierra y a la Tierra la va terremoto que va a moverse como una choza. Usted tiene una choza por ahí que cuida su maíz y de repente usted la agarra y la comienza a mecer ahí, esa choza se va a mover así. Eso dice la Biblia. Isaías 24 ahí habla. ¿Ya? Entonces, no solamente un terremoto va a haber. Uno va a ser para el arrebatamiento. Otro va a ser para los 7 años finales del anticristo. Ahí es donde todas las naciones gentiles van a desaparecer. Otro terremoto. Igualito que el que vino antes. ¿Quién vive? Y el que viene antes, ¿para qué es? Para que la iglesia sea arrebatada. Para que los sepulcros se abran. ¿Ya? Para que los muertos en Cristo resuciten. Los muertos en Cristo, los que murieron sin aceptar al Señor Jesucristo, lamentablemente estaban condenados y se fueron a la condenación porque ellos quisieron. No es que Dios no los amó, no es que Dios los llamó, no es que Dios le dijo que se arrepientan. Dios le está diciendo hace 2000 años que se arrepienta la humanidad porque quiere salvarla. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces los cielos van a ser conmovidos. Aquí dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, y tus santos ángeles, ¿para qué van a venir? Ya lo vas a ver. Va a venir santos ángeles con él. ¿Para qué van a venir? Ya lo vas a ver acá. Entonces se sentará en su trono. No. Estamos en Mateo 24. Hemos tomado mal. El aire que me bota la... E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ya? Gloria al Señor.
¿Qué señal es clave? El sol se va a oscurecer, y el sol ya se va a oscurecer porque ya entraba en un túnel según los científicos de la NASA. Pero demora años para que se apague. Y cualquier momento se apaga el sol durante 4 días, 96 horas. Entre el segundo día o tercero viene el arrebatamiento. Ahora, Señor. Aleluya, quien viva. El día ni la hora nadie lo sabe. Pero sí, cuando se oscurece es porque ya viene Jesús. Y hay que estar como las 5 vírgenes prudentes que habla Mateo 25. 10 vírgenes esperando a su Señor que venga. Se quedaron dormidas. Las 10 se les apagaron las lámparas porque se les acabó el aceite que estaba en las lámparas. Las insensatas no llevaron aceite para reponer. Las prudentes sí llevaron y llenaron su lámpara y la prendieron y esperaron al esposo. Las otras se fueron a comprar. Mientras se van a comprar, regresan y el esposo ya había llegado y había entrado con las 5 prudentes y había cerrado la puerta. Y llegan las otras: Señor, háblenos. No os conozco. Así es, así. No sé de dónde sois. Tenga cuidado con esa voz. Esas vírgenes es la iglesia. La iglesia son esas 5 vírgenes. Y de acuerdo a lo que usted está haciendo, usted es una virgen sensata o una virgen insensata. ¿Quién vive? Para esto está escrito ahí. Para esto está escrito ahí. También nos habla de tibios o fríos o calientes. El tibio va a ser arrebatado y vomitado de su boca para el infierno. Así de sencillo. El tibio es lo mismo que las 5 vírgenes insensatas. Es los tibios. A medias, cristiano a medias. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristiano tiene que ser bien cristiano. Porque aquí estoy descubriendo cristianos que no son cristianos. Dicen una cosa, dicen otra cosa. Y Jesús dice: vuestro sí debe ser sí, vuestro no debe ser so. No. Acá hay colaboradoras que ya no colaboran. Y tienen un cliché de colaborador, pero ya no colaborador. Ya no colaboran. ¿Qué cosa es eso? Viene Jesucristo y puede quedar como las 5 vírgenes insensatas que viven. Seguimos en el versículo 30 de Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús no va a venir a la tierra, no va a pisar la tierra. Viene sobre las nubes. ¿Usted conoce las nubes o no? Allí viene, ya con gran gloria y poder. 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Y allí va a enviar a sus ángeles, ¿a qué? A recoger sus escogidos, los que están vivos. Los que están muertos en ese terremoto, el terremoto va a resucitar automáticamente. El ángel va a recoger a los que estamos vivos. En un abrir y cerrar, arriba. Ni siquiera para decir amén, nada. Así. Como un relámpago en la noche también. En un abrir y cerrar de ojos. De diferentes maneras nos habla Dios para que entendamos, para que nos salvemos, porque Él quiere salvarnos. Él no quiere que nadie se pierda. El hombre se pierde por su propia cuenta. Nadie va a decir que Dios lo mandó al infierno. Él mismo se va a ir al infierno. Que vive a su nombre. Vamos a hablar en qué tiempo estamos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Aquí habla de 7 sellos. Gloria al Señor. En este séptimo sello estamos.
Aleluya. En el sexto estamos. Abra su Biblia. ¿Qué señales van a haber en este sello? ¿Ya encontraron? Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 adelante. Miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí un gran, ¿qué cosa? Un gran terremoto. Un gran terremoto mundial. ¿Para qué? Para aflojar los sepulcros y los muertos en Cristo salgan, se salven. Gloria al Señor. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estaremos conforme a la palabra de Dios, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Nosotros que estamos en pie, que no hemos muerto, porque Cristo dice que cuando Él venga no todos vamos a estar muertos. Que vive. Miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Se oscureció. Se puso negro. Y se va a oscurecer, pues. Y la luna no va a resplandecer el resplandor, lo que habla Mateo 24. Las estrellas tampoco, porque la luna da resplandor porque le alumbra el sol. No hay sol, no hay nada. El hombre va a quedar como si estuviera ciego, que no va a ver nada, 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 porque no va a ver sol. Si usted ve algo en la noche es por resplandor de algún objeto que está en el aire y está alumbrándole. ¿Quién vive? Dice... Un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aleluya. Y el cielo... se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Por qué? Por el terremoto. ¿Qué más dicen? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a las montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Son las autoridades. Las autoridades van a compadecer ante Dios. Pero ellos no van a querer compadecer. Van a preferir que les caiga un cerro encima y los elimine antes que compadecer ante Dios. Isaías 10, el capítulo 10, ahí habla. Dios le va a decir, ¿dónde quedó tu gloria? ¿Dónde quedó tu poder? A ver, defiéndete por ahora. Los gobernantes andan resguardados, bien resguardados. Aunque alguno por ahí a su hijo le robaron a los que resguardan a sus hijos. Pero andan bien resguardados, ministros andan bien resguardados y no hacen nada, no hacen nada y le roban la gloria a Dios. Quiere que lo estén aplaudiendo. Hay que orar por la gobernante que tenemos, la gobernante para riéndose por aquí, por allá, burlándose la gente. Es una presidenta y tiene que gobernar con autoridad. Y para tener autoridad no tiene que estarse riendo, pelando los dientes a cada lugar donde va. ¿Qué clase de gobernante es ese? Tenga cuidado con eso que le pelan los dientes. Son lobos rapaces. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces esos gobernantes le roban la gloria a Dios. Se hacen como si fueran Dios. Y no hacen nada siquiera para... No hacen nada. Y la ciudad de Chiclayo, ¿cómo está?
Miren cómo está Chiclayo. Y los impuestos se pagan puntualmente, todos los predios, todo, todo. Aleluya. ¿Quién vive? Y ahora salió una lista de diferentes municipalidades que van a cobrar tanto por ciento de más. ¿Y para qué? Si no hacen nada. Pero hay que pagar, esos oprimen al pueblo. Pero así está escrito, ¿qué vamos a hacer? Y a su nombre. A su nombre. Y un día no va a querer dar cuenta, va a tener vergüenza. Y él va a decir, ¿dónde está tu gloria? Me robaste mi gloria, a ver, pues, a ver. ¿Dónde está tu poder? Utilizabas a los que estabas a tu lado, los poderosos, para atacar a los demás, para oprimirlos. A ver, ahora, oprímelos, pues. Es lo que no va a querer. Que vive. Ya, entonces, de este capítulo 6, ahora viene el 7, a los 244 mil sellados son de Israel. Estos 144 mil, habla aquí porque también van a ser levantados. ¿Y por qué van a ser levantados? Estas 144 mil tuvieron dos cosas que guardaron. Primeramente, no tocaron mujer. Eso los eunucos. Pablo era uno de ellos. Por eso que Pablo no tiene esposa. Aleluya. Pastor, los curas también. Aleluya. Ojalá fuera los curas. El cura que no tiene don de continencia, lo que debe hacer es casarse para que no te estés quemando, dice la Biblia. Pablo dice, los que no tienen don de continencia, cásense antes que estarse quemando. Cuando usted tiene una relación carnal, cuando se casa, eso Dios lo ha establecido. Pero usted tiene una relación carnal antes de casarse, usted se está quemando. Así de sencillo. ¿Cuándo se va a quemar? En el día del Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 3, ahí va a leer. Ahí está. Algunos se van a salvar, pero con fuego. Porque cosa inmunda no va a entrar. Y usted creyó en Jesucristo, permaneció hasta el fin. Se va a salvar, pero cometió fornicaciones, cometió adulterio. Al entrar por la gloria de Dios, lo va a consumir a ese pecado y usted se va a quemar. Va a ser como una hojarasca que se quema, que vive. Por eso Pablo dice, gloria al Señor, aleluya. El que no tiene don de continencia, cásese antes que estarse quemando. ¿Y por qué los jóvenes, las jóvenes caen por negación? Porque no ven que se quema ahora, pues. No están creyendo en la Biblia, o están creyendo a su manera. Se va a quemar en el día del juicio, ahí se va a quemar. Se va a salvar, pero quemado. ¿Quién vive? Sí se va a salvar. Algunos dicen, se salvarán, pero con fuego. Porque sí creyó y permaneció. Se llega a salvar, pero con fuego. Otros se van a salvar como si fuera una piedra preciosa, como si fuera oro. No se quema, el oro no se quema. Se va a salvar limpio. Aleluya, ¿quién vive? Y otros se van a salvar quemándose. Pues usted cuide su salvación, no ahora nomás, sino eternamente. No le dé deseo a su carne, que vive. La fornicación, el adulterio, deseo carnal. Y Pablo dice que no hay que satisfacer los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. El deseo del Espíritu, que usted es hombre, quiere casarse, ore a Dios para que Dios le dé una esposa. Pero no fornique antes de tiempo. Últimamente están llegando hermanos, un hermano, otra hermana, pastores fornicados, solteros, solteros. ¿Por qué has fornicado con una miembra soltera? Oye, burro, ¿y por qué no te casaste? ¿Por qué no dijiste para casarte antes que peques? ¿Qué necesidad tendrías tú de pecar antes de casarse? Tú eres joven, la otra también es joven, ¿por qué no se casaron? ¿Ya me ven? Puede casarse, pues. Usted quiere tener una mujer, cásase. La mujer quiere tener un esposo, cásase. Pero cásase, pues, antes de pecar. Que viva. Sea justo, no impío. José no había tocado a María porque era justo.
a pesar de que vivían juntos, pero no le había tocado. El injusto sí toca a una mujer. Y nos, a veces cometemos muchas injusticias. Ahora sé quién vive. Pero después, en el día del Señor, nos vamos a lamentar. ¿Por qué lo hicimos? La carne. Y allá no vamos a estar en carne, sino vamos a estar con un cuerpo similar a los ángeles. ¿Quién vive? Entonces, estos 144,000 no son los únicos que se van a salvar, como lo dicen los ignorantes de los testigos del diablo. Ya, estos 144,000, 12 tribus, de 12,000 de cada tribu, son personas que van a estar cerca de Jesús. Así como los ministros que están cerca al presidente, así también estos van a estar cerquita a Jesús. Ya. ¿Y qué cualidades tienen ellos? Nunca tocaron mujer. Por ahí escuché a un pastor que dice, no tocó mujer, pero sí era casado. Oye, burro. Aleluya. Y ese burro del Movimiento Misionero Mundial, y es el presidente, que dice que sí, tenían su mujer, pero no tocó a otra mujer. Burro. La Biblia dice que no tocó mujer, ni casado ni soltero, no tocó mujer. ¿Y por qué no tocó mujer? Porque era eunuco. Eunuco es como un caballo castrado. Así la mujer se le ponga, así, o sea, así quiere, no va a poder, pues. Es como un caballo castrado. Es eunuco. Hay eunucos hechos por los hombres, hay eunucos de parte de Dios, para que estén acá en ese lugar. Ya, Pablo era eunuco. No, se casaba por gusto, pues. No iba a poder tener una relación carnal, igual como le estoy comparando de un caballo castrado. El caballo no lo castras, el caballo es terrible. Ve una burra, una yegua, la corretea donde la alcanza. Y a veces hay hombres también, ellos, que parecen caballos, que viven. Aleluya. Ya. Pero cuando lo castras, ponle una yegua a su lado, ponle una burra, nada. Y así es el eunuco, pues. No tocó mujer, no se casó. Si se casó, ya tocó mujer, pues. ¿O cree que cuando se casa ya la mujer ya no es mujer? Sigue siendo mujer y la toca, pues, porque para eso se casó. Aleluya, para tener una relación íntima de hombre y de mujer, eso lo ha establecido Dios, acá dice. Para eso se casa. Pero si usted tiene donde condiciones, ¿para qué se va a casar? ¿Para qué le va a hacer daño a la mujer? Porque ahí se ha salido un daño a la mujer. Gloria al Señor que vive. Y a otra cualidad, nunca se halló mentira en su boca. Nunca se halló mentira en su boca. Aleluya, que vive. Y no hay que mentir. Usted se convierte en el Evangelio y ya no mienta. Antes mentía, ahora deje de mentir. Pues hay unos que son más mentirosos. Gloria al Señor, que vive. Que el diablo se queda admirándolo. Este me ganó. Aleluya, que vive. Y el diablo es mentiroso, pero el diablo sabe mentir, pues. El diablo teme a Dios no le miente. Hay algunos que le mienten a Dios. Aleluya. No le mienta a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Usted se bautizó y peca. Le mintió a Dios. ¿Por qué? Porque en el bautizo, el pastor o el que le bautiza le pregunta, ¿usted está dispuesto a guardar los mandamientos de Dios? Cuando usted dice sí, se le bautiza. Y esa palabra ya la escuchó Dios, porque usted está bautizándose. Gloria al Señor. Sí. Y después transgrede la palabra de Dios. Está mintiendo. Está mintiendo. Para eso tiene que leerla, lo que dice la palabra de Dios, para que no caiga en tentación ni en mentira. ¿Quién vive? Se lee la palabra de Dios. No te pelees, no me peleo con nadie. Yo no me peleo con nadie.
ni con los impíos, ni los que me aborrecen, nada. Al menos yo no tengo pleito con nadie. La iglesia no tiene pleito con nadie. Gracias a Dios, porque es la iglesia de Dios que vive. Usted también procure no entrar en pleito con nadie. Manténgase puro, limpio. ¿Quién vive? Ya, entonces, aquí están los 144,000. Ya sabe que 144,000 son gente que no tocó mujer ni mintió. De repente algunos pecados lo cometieron. De repente mataron, robaron, pero esos dos pecados no lo cometieron. Y el Señor, ¿qué dice? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya, ¿quién vive? ¿A dónde puede encontrar eso que le estoy diciendo? En Apocalipsis capítulo 14, los 144,000, ahí está. Ahí está qué van a hacer y por qué están ahí, qué cosa pasó. Ahí es donde le dice, que no tocar a mujer. No tocar es no tocar. Rodolfo González dice, no, esos tienen su esposa y nunca tocaron a otra mujer. Y la esposa no es mujer. Eso hay que hacer como el burro, como el caballo, ¿sí o no? Si la Biblia dijere que no solamente con la esposa, entonces ya yo le creo, pero la Biblia no dice eso, pues. La Biblia dice no tocar a una mujer. Algo que vive. O sea, no tuvo una relación carnal con una mujer. Y para eso los eunucos, pues el eunuco no tiene relación carnal. ¿Ya vive? Hay algunos que son eunucos, dice la Biblia, por causa del Evangelio. ¿Ya? Y hay algunos que son eunucos de parte de Dios. Ese era Pablo, de parte de Dios. Hay otros que son eunucos por los hombres. Esos son los que cuidan las reinas de los reyes, las esposas de los reyes. Esos eran eunucos. Para que el rey deje en confianza a su esposa, alguien que la cuide, pero que no puede llegarse a la reina. Y para eso, ese eunuco tenía que ser castrado. Hay eunucos hechos por los hombres. Esos son los eunucos hechos por los hombres. ¿Por qué? Porque quieren trabajar en un palacio cuidando a la reina. Y el rey le exige que tenga este certificado de castración. Pues. ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí en el mismo capítulo 7, por si acaso no se abre otro sello, estamos en el 12 sello, no hay otro sello. El otro sello se abre en el capítulo 8. ¿Para qué se abre ese otro sello, el séptimo sello? Para que vengan, gloria al Señor, aleluya. Ahí se abre el séptimo sello para que vengan las trompetas. Se abre y vienen siete trompetas. Y esas trompetas traen castigos terribles que los hombres no van a soportar. Y otro día leemos eso. En el versículo 9 del capítulo 7, que es el del vivo del arrebatamiento, está la iglesia. Por eso le decimos que en este sello es que Jesús viene. Aleluya. En este sello. Y estamos ya en este sello y a las puertas de la venida de Jesucristo. Es lo que hemos leído en Mateo 24. La maldad se multiplicará. Aleluya. ¿Quién vive? Ahora, cuando dice este evangelio se ha predicado en todo el mundo, no hay que tener mayor concepto que el que debe de tener. Porque de repente no lo vamos nosotros a poder predicar en todo el mundo. Pero para eso Dios también tiene tres ángeles que van a predicar el evangelio en todo el mundo. ¿Está escuchándolo? Porque si fuera así directo, entonces no habrían los tres ángeles. Esos tres ángeles, pero mayormente esos tres ángeles van a estar en el pueblo de Israel. Una cosa es Israel, y lo que leo en Mateo 24 es hablando de Israel. Antes de eso habla de nosotros, las naciones gentiles, ¿ya? Y después habla de Israel y le dice que cuando vea la abominación desoladora que habla Daniel, que tengan cuidado. ¿A quién le dice? A Israel.
y los tres ángeles van a hacer a Israel la gracia en las naciones, ya no va a haber más. Se queda sin Dios y esperanza. Solamente Dios de ahí para adelante va a cuidar a Israel para que Israel se salve. ¿Quién vive? Hay que orar por Israel, ¿ya? Hay que orar por Ecuador también para que Dios ilumine a ese presidente y haga un buen gobierno. Pues los gobiernos los pone Dios, las autoridades las pone Dios. Gloria al Señor. Usted lee en este capítulo 7, versículo 9, lea. Ahí está la iglesia ya. La iglesia está. Incluso el que le escribe el Apocalipsis es Juan. Y Juan es el que ve eso. Y hay unos ángeles que unos ancianos que son judíos que están allí en el trono de Dios y ven una multitud de gente que ni se podía contar ni se podía ver a todos. Y un judío le pregunta a Juan, el apóstol que escribió el Apocalipsis, ¿y esta multitud de dónde es? Juan tampoco sabía, porque él es judío también. Entre judíos ellos se conocen, pero nosotros no nos conocen. ¿Quién vive? ¿Y esto de dónde han venido? ¿De dónde son? Le preguntan a, ¿cómo se llama? A Juan. Y Juan no sabía. Y ahí estaba el Señor Jesús y le dice, Señor, tú lo sabes de dónde son. Jesús dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación en todas las naciones, han lavado su ropa en la sangre del Cordero y están aquí con palmas en las manos, porque ya son salvos. ¿Quién vive? Es lo que le contesta. Y eso somos nosotros, que ya vamos a ser arrebatados. Y eso está en el mismo sello, el sexto sello. Después ya viene el séptimo sello, del capítulo 8. Son siete sellos nada más. ¿Quién vive? A su nombre. Lea la Biblia, le recomiendo que lea la Biblia, le va a gustar. Aquí va a hallar cosas como si fuera una mina, y le va a gustar, y va a seguir leyendo, va a seguir leyendo, y le va a seguir gustando. ¿Quién vive? Mejor que una mina, es oro en polvo, dice la palabra de Dios. ¿Quién vive? Para que sea rico con Dios, aunque acá seamos pobres. El Señor Jesús dice en Apocalipsis, tú eres, dices que eres pobre, pero tú no eres pobre, tú eres rico con Jesucristo. ¿Quién vive? Acá podemos ser pobres, pero con Jesucristo somos ricos. Y a su nombre, porque Él es rico, heredero de las cosas del Padre. Nosotros nos salvamos, somos hijos de Dios, también vamos a heredar las cosas del Padre juntamente con el Señor Jesucristo, nuestro primer hermano. Imagínense qué maravilla. Hermano del Señor Jesucristo. Si no es hermano del Señor Jesucristo, ¿de quién será hermano? Pregunte. Oye, te pregunto, si no es hermano de Jesucristo, ¿de quién es usted hermano? ¿Quién vive? Aleluya. Vamos a poner de pie, que Dios bendiga a cada hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. A mí me gustaría seguir hablando, pero usted ya se está cansando. Algunos están durmiendo. Ya su nombre. A su nombre, todos de pie todos, en mi soledad te busqué, en mi soledad, Señor, te busqué, pero mi Jesús su mano me dio, pero mi Jesús su mano me extendió. Amén. Levante su mano, oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias en esta hora, Dios mío, por alimentar nuestras almas. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, comprender y guardar tus mandamientos, mi Dios, a ponerlos por obra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Salva nuestras almas, Señor. Salva a todos los integrantes de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Salva a todos los que vienen a este lugar, Señor. Que se conviertan a ti, tú los salve, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Baje sus manos. Voy a hacer una oración para todos los oyentes que nos escuchan, porque hay oyentes que están allí creyendo
Cierre sus ojos ahí, levante su mano. Aquí también el que quiere recibir esta oración, levante su mano. Y el que quiere reconciliarse también con Dios, los miembros, levante también su mano. Diga conmigo: Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. En estos momentos yo te acepto con mi gran Salvador. Salva mi alma, ten misericordia, salva mi cuerpo también. Señor Jesucristo, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Libre, libre, Cristo me hizo libre. Libre me hizo el Señor para alabarle. Libre me hizo el Señor, libre. Libre me hizo el Señor para alabarle, para adorarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Tome asiento, gloria al Señor. Siéntese todos los que están aquí en la casa de Dios. Iglesia Pentecostal La Cosecha en Chosica del Norte, Paradero Morante. ¿Paradero Morante? Ah, me olvido yo que hay tantas iglesias que a veces las direcciones son parecidas. Que viven. Y estamos en el sitio de la Victoria con un local bien grande, oyentes. Bien grande, bien grande. Gloria al Señor. 40 de anchos y 100 de largo. Y afuera también hay un jardín, está en el interior de la iglesia. Aleluya, ¿quién vive? En la casa de Dios que Dios nos ha dado, pues, para que nos reunamos a alabarle, a adorarle, a escuchar su palabra, a alimentar nuestras almas y a recibir bendiciones de parte de Dios. Amén. Ahora vamos a las ofrendas. ¿Quién puede?